el presente se ha puesto su coraza de hierro. Nunca, nunca, escuchen bien, podrá arrancársele un secreto. Como ojos de lobo que duermen en la sombra, dividiendo la sangre de la oveja, y bajo la dulce inocencia del zapato, no hay quien llore. Porque comprenda el millón de muertecitas que tiene el mercado. Caso me dijeron, gira corazón, gira corazón, gira corazón, porque llega tu boda. Deja que relumbre el agua. Cuando en las tardes empiezan los pájaros a cantar y se desmaya la tarde en las violetas del mar, se vuelve blanco, blanco como una mejilla de sal. Tener un hijo no es tener un ramo de rosas, no. Y cuando no los tienen, se les vuelve veneno. Veneno como me va a pasar a mí. ¡Ay, pechos ciegos bajo mi vestidura! ¡Ay, qué dolor de sangre prisionera! No te conoce nadie, no. Pero yo te canto. Yo canto para luego tu perfil y tu gracia, tu apetencia de vida, la alegría que tuvo tu valiente canto. Cuando en las tardes empiezan los pájaros a cantar y se desmaya la tarde, la violeta del mar se vuelve blanco, con blanco de una mejilla de sal. Nunca, nunca, escuchen bien,
podrá arrancársele un secreto. Como ojos de lobo que duermen en la sombra, dividiendo la sangre de la oveja y bajo la dulce inocencia del zapato, no hay quien llore porque comprenda el millón de muertecitas que tiene el mercado. Porque llega tu boda. Deja que relumbre el agua. Tener un hijo no es tener un ramo de rosas. Y cuando no los tienen se les vuelve veneno, veneno. ¿Cómo me va a pasar a mí? ¡Ay, pechos ciegos bajo mi vestidura! ¡Ay, qué dolor de sangre prisionera! Thank you.
¡Bravo! Bueno, esta performance, para quienes no se han enterado, es una protesta por todo lo que está pasando en nuestro país, que es Colombia, que de esta manera artística y lúdica queremos alzar la voz para decir basta ya, basta de un narcoestado terrorista que está acabando con el derecho a la protesta, con el derecho a la vida, con el derecho a la salud, con el derecho a existir. Este gobierno narcoparamilitar de Colombia es el que nos ha hecho exiliarnos, el que nos ha hecho venir aquí. Y aunque estemos a 8.000 kilómetros de distancia, sentimos el dolor de nuestras familias, el dolor de nuestro país, el dolor que no podemos manifestar sino de esta forma. Muchas gracias.